Soy Sebastián Negro, les quiero presentar mi video titulado Entre las Estrellas, con mi colección de más de 100 fotos con famosos y autógrafos, numerosas notas radiales, gráficas y televisivas que me han realizado durante todo este tiempo. Y al final del video, saludos y mensajes de las estrellas más importantes del espectáculo que más han vivido con nosotros. Y muchas sorpresas. Espero que les guste. Bueno, mírenlo. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Muy bien, seguimos. El cielo totalmente despejado en Necochea. En un minuto charlo con Sebastián Negro, que es actor de cine, teatro y televisión. Quiero mostrar algunas cosas que tiene Sebastián que son más que interesantes. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Vos sos necochense? Necochense, de alma. Necochense de alma. Alma. ¿Estás estudiando teatro? Teatro, con Nano Benzal, en la Escuela de Arte. Ajá. Hace 4 años ya. Che, ¿cómo es esta colección que tenés? Mirá, acá Sebastián con... ¿Lo ves bien ahí? ¿Lo podés tomar, David? ¿Quién es este? Fito Páez, muy bien. Fíjate, ¿con quién está acá, Seba? Con Cacho Castaña. Mirá. Acá Seba, acá está con Bucay. ¿Lo ves? ¿Y este pescado quién es, Sebastián? Luis Rubio, Ever Ludeña. ¡Ah, Ever! Che, pero Ever, pero era así, Ever. Mirá la cara que tiene. Irreconocible. Irreconocible. Aquí estás con... Mirá. Ricardo Mollo, Divididos. Ricardo Mollo, Dividido. Este se casó con la piba... Natalia Oreiro. Con Natalia Oreiro. Pues tenemos a Antonio Gasalla. Antonio Gasalla, mirá. Figura. Por mostrar alguna, porque en realidad tiene con, no sé, con 1000 artistas. Ana María Picchio, divina. Ana María Picchio. Es bueno. Muy bien. Y contame un poquito, ¿cuál es el sueño tuyo como actor, como lo que estás haciendo ahora, que estás aprendiendo? Y yo solo quiero vivir mi profesión. Yo siempre pienso que la actuación es el lugar de la inspiración. Armarle un mundo al personaje como para que tenga una vida propia, como una persona, ¿no? Ajá. Pero ya has tenido la oportunidad de hacer cosas. Hemos hecho varias interpretaciones, varias obras ahí en la Escuela de Arte. Ajá. Ahora en abril empezamos de vuelta. Es una experiencia muy linda. ¿Qué tal la experiencia con Nano Benzal? Sí, hermosa. Sí, muy buen actor. Muy buena y muy buena persona también, ¿no? Porque realmente es un maestro y trabaja... Y hace mucho tiempo. Excelente. Contame un poquito, y si vos ahora, en este principio, ¿cuántos años tenés? 18. ¿18? Sí. Ah, bueno. Vas a querer vivir como actor. Primero tenés que saber los pasos que tenés que dar en la vida. Hay que remar mucho. Tenés que remar. Hay que remar mucho. Sí, pero está bien que, de pronto, lo que vos decís puede ser una utopía, pero ahora, en este momento, vos querés así llegar. Así se empieza, de a poquito. ¿No? Sí, por supuesto. Nadie... Hay que ir haciendo bolos. Eso. Perfecto. Y sí, es así. Es así. Che, ¿y tenés ganas de irte a Buenos Aires o quedarte y acá? Y este año termino la secundaria, tercer año, y el año que viene quería irme a Buenos Aires, estudiar con Guito Cruz. A probar suerte. A probar suerte con Guito Cruz. Vamos a ver qué pasa. Che, te agradezco mucho que hayas venido, que hayas traído la foto. Muchísimas felicitaciones. Gracias. Y seguí con tu vocación, porque cuando me dijiste, yo soy actor y tengo vocación, digo, bueno, vení que charlamos un poquito. Está bárbaro. Bueno, te agradezco tu visita. Muchísimas gracias, muy amable. Y realmente te deseo lo mejor. Mucha mer. Bueno, así como se dice ahora. Gracias. Mucha mer. Gracias. Chao, querido.
duela, solo eres para él. Hola amigos, les hablo Leo Mercioli. Bueno, digo amigos porque muchos quizás van a ver esto. Solamente quiero mandar un saludo a nuestro amigo Sebastián. Feliz, éxito en todo lo que haga, Y bueno, que Dios los bendiga, esta gran persona como nuestro amigo. ¡Ay, amor! Estación K2. Actitud K2 en la red. Todo el día. Tenemos acá como invitado en el estudio al actor necochense Sebastián Negro, que ha venido a visitarnos, nos ha devuelto la gentileza. Gracias por acordarte de ese llamado. Nada, el tipo está arrancando, pero le está metiendo garra a sus 2 años y meses en Buenos Aires en la búsqueda de su sueño. ¿Cuál es su sueño? Llegar a actuar, llegar a trabajar en ficción. Ahora vamos a presentar, como se dice habitualmente en estos casos, una nota de color. Vamos a conocer a un joven necochense que sueña con ser un verdadero actor. Aquí está. Por vocación y por profesión, las dos cosas. Es algo que me interesa mucho, me gusta mucho ya desde chico. Es una pasión que siento, es algo muy, muy, muy lindo, muy importante. ¿Y cómo nace esa pasión? Y nace de chico, por ejemplo, en las escuelas hacíamos así obras de teatro para cuando había algún festival, alguna cosa, ¿no? Hacíamos siempre. Pero es algo muy lindo. Yo tuve un año en la escuela, en Cenáculo, en Abel Moreira, Juan Pablo Santilli, y ahora estoy en la Escuela de Arte con Nano Benzal y Ana Rodríguez Gambini. Vos sabés que, entre otras cosas, nos ha sorprendido mucho la cantidad de fotos que estamos viendo en estos momentos, sí. Y que tenés con artistas famosos. Sí, muchos famosos, como por ejemplo Mirta Legrand, Daddy Brieva, los Midachi, Ricardo Mollo, Divididos, Gazalla, un pilón de fotos. ¿Y cómo llegás hasta ellos? Y yo soy como cholulo por naturaleza, digamos. Ajá. ¿Un modelo de actor? O sea, ¿te gustaría parecerte a alguien? ¿O qué actor te gusta concretamente en el orden nacional? Y a mí me gustaría ser como Prado Charri, así. ¿Cuántas horas le dedicas semanalmente al teatro? Y, por ejemplo, 4 o 5 horas por día, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, actúo frente al espejo en la Escuela de Arte, o, digamos, como para... Leo muchos libretos y estas cosas, digamos. Perfecto. Tenés planificado, me imagino, ya salir de la ciudad e ir avanzando. Bueno, tanto Juan Pablo Santilli como Nano Benzal son dos reconocidos actores de la ciudad. Pero bueno, pero de todas formas, me imagino que para ascender en tu vida teatral debes tener otros horizontes, supongo. Y sí, este año termino la secundaria, tercer año, digamos, y el año que viene quería irme a estudiar con Lito Cruz, maestro de actores. ¿Es alguien en tu familia que ha hecho teatro alguna oportunidad, o lo tuyo es un caso aislado, por decirlo de alguna manera? Yo solo, no tengo ningún, no hay familia de actores así. Mm. Por supuesto, muchísima suerte para este joven necochense. La revista Vida. Es que la historia espectacular. Sebastián Negro dejó Necochea para vivir cerca de los artistas que idolatra. Hoy maneja el ascensor de un teatro y se trata con toda la farándula local. Sí.
Es así. Y está estudiando y todo. Mirá qué linda historia. Quiero te conoce de, como sí, un personaje. Me han sacado, se han sacado fotos la gente conmigo en Buenos Aires, me han reconocido. Me han pedido autógrafo. La verdad que no lo puedo creer, es un sueño. Sí, me reconoció Cris Morena, Natalia Oreiro, Mirta Legrand. Me dice, ah, vos sos el chico que está en la revista. Sí, sí, le digo. No lo podía creer yo. La verdad que una persona tan importante que me diga eso. Yo, bueno, querido. Es un sueño. Pues, gracias por venir. Carpeta de Sebastián Negro. Ustedes se preguntarán quién es Sebastián Negro. Primero un aplauso para él. Un aplauso para Sebastián Negro. Sebastián Negro está por batir un récord. Acá tengo su carpeta de fotos. Es uno de los tipos que más fotos tiene con todos los famosos de Argentina. Un cholulo total. Cholulo profesional. Tiene 22 años, ¿verdad? ¿22 años tenés? Sí, 22. ¿Y sos de Necochea? De Necochea. De Necochea. Sí. Y lleva una cantidad de fotos. Todo tiene. Es más, ayer vino, no puso de nadie. ¿Podemos ver? ¿Puedo meter mano? Ayer vino, no puso de nadie y me dijo, Leo, ¿puedo sacar una foto? Sí. ¿Vero, nos podemos sacar una foto? Sí. ¿En serio? ¿Con Mirta Legrand? Mirá con Mirta Legrand. Acá tenemos de todos cuadernos. Mirá, con la señora Mirta Legrand. Mirá, acá hay una en Pablo Novak. Mirá esto en La Nación. Cuando yo era chiquita gustaba de Pablo Novak. Ahí tenemos imágenes. No. Mirá, ahí estás con Pablo Echarri. ¿Esto dónde es, este, Seba? Eres en los Martín Fierro. Martín Fierro. Mirá vos, Seba, pero, o sea que sos insoportable. Mirá, con Facundo Arana. A morir, lo seguís. No, no, en el buen sentido lo digo. Con Natalia Oreiro. Bien, divina, ¿eh? Acá tengo La Nación con Cecilia Roth. Con después. Este, la pareja este, Furriel, Furriel Krum. Así seguimos ahí. El Peña, Peña. Peña y Sofía Gala. Peña y Sofía Gala. O sea, estás en todos lados. Vos sabés que ellos van a Lito estar en un... Cruz. Lito Cruz. Yo estudié con Lito Cruz. ¿Viste? Estoy estudiando con Lito Cruz. ¿Sí? Ah, también de pedo. Sí. Mira, ahí está Mónica. ¿Yo conoces a Sofovich? ¿Eh? ¿A Sofovich? Le entregué un DVD con actuaciones, no sé. Ah, porque vos sos actor. ¡Qué va! Porque la manera en la que él rotula, acá hay los cuadernitos con fotos, dice, cuaderno final, cuaderno número 10 de autógrafos originales de las estrellas, año 2005-2006. Hasta todo patentado. Este es el tipo este tiene todo rotulado. Primero con este. Falta el de Chino Rey acá. Sí. Famoso. Y... todo. Te muestro una cosita. Este es el cuaderno especial. Ah, ese es el especial. Número 11, sí, edición mira, especial. Sí, mira, con Susana. Soy acortado y va a ser hasta el número 10. Sí. Y dice esta edición especial, los famosos más importantes. Ay, ¿te firmo enseguida? Ya me firmaste vos. ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! ¿A dónde tengo acá con Mirta? Con Mirta Legrand. Ayer con Mirta Legrand. Ah, este es fresco, reciente. Estuve esperando como 3 horas y me firmó. ¿Y cuándo la revelaste la foto? Y... bien. No lo puedo creer. Hace 12, no, la foto la tenía. Ah, la y foto la tenía. Este, muchas veces le dije a Mirta que quería ir a su programa, pero no me dio bola. Me encantaría algún día poder llegar a ir a su programa. Cortinita de por medio y vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy, Sebastián, que vino para despedirse también de la gente de la radio, para contarnos algunas aventuras de fin de semana. ¿Por qué no? Si es que se puede contar. Bueno, gente muy linda. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Qué linda voz. Sebastián, bueno, sabemos de tu historia, de tus ganas de convertirte en un verdadero actor y fundamentalmente, bueno, esa ilusión de la cual más de uno se debe sumar a este tren, ¿no? De las ilusiones, de los sueños. Creo que uno sin propósito y sin una meta clara realmente no puede crecer como persona o como profesional en este caso, ¿no? Y eso también me parece que es una cualidad a destacar, ¿no? Que no bajar los brazos. Seguro. Bueno, te deseo absolutamente lo mejor. Muchísimas gracias. Fuera de micrófono hablábamos de otras cosas, cosas que espero que te sirvan y sí, que no, te ayuden seguro, en la relación
Uno no es quien, ¿no? Gracias por los consejos. Con el género femenino. Sí. Que no somos nada fáciles tampoco, ¿eh? Sí. Por ahí nos comportamos como bestias. Bueno, espero que realmente te sonríe el amor y que sea pronto. Seguro, seguro. Te deseo absolutamente lo mejor, éxitos y que puedas estudiar. Sos divina. Y gracias. Fundamentalmente que la vida también te abra las puertas al éxito. Seguro. En este mundo del espectáculo que es una larga carrera. Camino largo, sí. Efectivamente. Pero bien acompañado, los amigos, la familia, y el día que necesites, bueno, contá conmigo, sí, para gracias. Lo que sea. Yo creo que sí, que todo se puede, y si uno se lo propone, y siempre hay que estar alegre, contento y feliz. Para si uno está mal, está deprimido, está triste, no, uh-huh. no pasa nada, no se dan las cosas. Uno tiene que estar, como te digo, alegre, contento y uh-huh. feliz para ir adelante, para hablar con alguien, para ir a una puerta, para lo que sea. El no, ¿no? Ya está. Claro, ¿no? Hay que ir por el sí. El no está, hay que ir por el sí. Seguro. Hay que poner mano a la obra, hay que ser hombre de acción. Sebastián, un placer. Y de verdad te digo, si querés pasar en otro momento aquí... Cómo no, me encantaría. La radio está a tu disposición, divino. Mi programa está a tu disposición, o el resto de la programación también... de la 93.5, así bueno. Que descanses, lo pases lindo y encuentres el amor. Muchísimas gracias. Espero que recién termine de trabajar. Bueno, quiero mandarle un beso muy grande, agradecerle a la producción de Entre las Estrellas, Sebastián, que estuvieron en el show, que les han pasado lindo, así que el beso grande para toda la producción, para toda la gente de video, para Sebastián y para todos los que acompañan. Felices fiestas y nos vemos pronto.